Hola, hola mis amores bellos del signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te habla Nairin de Nairin Tarot. Para hacerte una lectura temporal, sin fecha específica, Virgo, cuando llegue a ti, ha llegado cuando tiene que llegar. Esta lectura es para, creo que ya lo dije, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, pero también si eres crosswatcher o espía de Virgo, bienvenido. O tal vez puedas sentir que es una energía espejo. Ok, vamos a ver qué tengo aquí para ti en las próximas semanas en el amor, o si me sale algo de finanzas, pues también te lo digo. Muchísimas gracias a esos amores bellos que ya apoyan este canal, que están suscritos acá, y bienvenidos a los nuevos. No se olviden que además de suscribirse, es de gran importancia habilitar o activar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo contenido nuevo o cuando hago mis directos. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti hoy en día, Virgo. Uy. Ok. Mira, hay una energía de sanación aquí con Quirón saliéndote aquí. Ok, hay una situación compleja que se va a solucionar para ti. Te veo invirtiendo algo. Primero vamos a comenzar por acá. Hay una situación aquí que te ha tomado tiempo. Ha tomado tiempo. Estás pasando hace rato por una transformación, por una regeneración. Una situación que a lo mejor tú sentías que no iba a sacar fruto, está sacando fruto. Has logrado mantenerte firme y has logrado sobrevivir a través de un periodo difícil. Estás pasando por una transformación. La carta de regeneración habla, fíjate cómo ese árbol está saliendo ahí de la lava y está teniendo como iluminación desde arriba, ¿no? Estás logrando superar. O sea, lo que sea que has estado pasando en tu vida recientemente o los últimos meses, lo has logrado superar con mucha firmeza, mucha determinación y estás brillando. ¿Okay? Aún así estás tocando piso firme, estás logrando salir de eso, estás, como dicen por ahí, como el ave fénix, saliendo de la ceniza, regenerándote de la ceniza. Y estás en una energía de acción, y si todavía no estás así, vas a estar pronto. Ahora, esto se trata de tú, en tu vida personal, pero también siento que puede haber una relación acá que se va a regenerar otra vez, o sea, va a haber una mejor versión de esta relación cuando se parecía que estaba todo destruido, o viene alguien nuevo a ti, ¿ok? Aquí en la octava casa, que es la casa de la intimidad, y no estamos hablando solamente de intimidad sexual, sino hablamos de intimidad, abrir su corazón, ser vulnerable, ¿ok? Me sale que tú vas a estar haciendo como inversiones, o si tú quieres hacer inversiones, posiblemente este sea un momento adecuado, o si hay alguna inversión que tú has hecho, vas a empezar a estar recolectando frutos de esto. También yo siento que esto puede ser una inversión en una relación amorosa, una amistad que tú querías, tenías interés amoroso, vas a empezar a ver los frutos de esto, ¿ok? Me habla aquí también que alguien quiere invertir más tiempo y energía en conquistarte, pasar tiempo contigo, ¿ok? Alguien aquí está obsesionado contigo, le encantas, o se va a obsesionar contigo si es alguien nuevo. Aquí también estoy viendo de que hay una situación que había sido complicada, contradictoria, que se va a empezar a solucionar, vas a empezar a sanar eso. Y si has tenido en el pasado energías donde has tenido un poco de indecisión, no sabías qué hacer, había confusión, eso también lo vas a empezar a sanar. Aquí yo veo que vas a estar cambiando muchas cosas, ¿ok? Siento también que hay un nuevo comienzo que viene para ti. Puede que tú estés conectando con alguien nuevo aquí, pero te digo que para muchos de ustedes sí es el pasado. Y ya sé que me vas a decir, yo no quiero escuchar el pasado, pero aquí está. Algo que pensabas que estaba muerto va a renacer, ¿ok? Ahora también esto puede ser una alma gemela del pasado que vas a conocer, porque me sale al lado de las de basto. Pero yo siento muy bien que para muchos de ustedes es el pasado, que tú pensabas que estaba muerto y va a renacer, pero aquí también lo veo. Ahora yo también te veo a ti, que tú vas a renacer aquí de una situación, como ya te dije, no te quiero seguir repitiendo lo mismo, que ha sido muy difícil. Te veo que vas a estar despertado, te vas a estar abriendo los ojos, viendo las cosas con claridad. Situaciones que a lo mejor antes no entendías o no veías o no comprendías o que sentías que tu vida estaba un poco confusa, atorada con esta carta de aquí, va a empezar a sanar. Hay una energía aquí de sanación también de tu parte, sanación también aquí con situaciones con familiares y sobre todo sanación con lo que es la parte amorosa, ¿ok? Es como que vas a sanar en general todo, ¿ok? Hay una energía aquí de sanar. Si has tenido algún tipo de enfermedad, obviamente esto es una lectura general y no estamos hablando de enfermedades así como muy graves o fatales, pero vamos a decirte que has tenido aquí a lo mejor algún tipo de enfermedad. A veces los problemas emocionales se presentan de manera física, ¿ok? Vamos a decir que has pasado por una depresión, vamos a decir que has tenido incluso
dolores en los huesos o algo así, por algunas situaciones emocionales o momentos difíciles que has pasado, vas a empezar a sanar esto, vas a empezar a liberar esto, vas a entrar en una energía donde te vas a empezar a sentir bien, vas a empezar a recuperar fuerza. Aquí me sale la justicia, que por cierto le ha salido a casi todo el mundo en esta semana, y me está diciendo que las cosas aquí se van a empezar a balancear para ti. Puede que estés lidiando aquí con un signo de Libra, ¿ok? Y también tengo aquí a Capricornio y tengo aquí también a Piscis. Me dice que hay una situación aquí para ti que va a comenzar. Yo te veo que tú estás haciendo nuevos comienzos con mucha fuerza, ¿ok? Yo siento que había una situación aquí que estaba estancada, que estaba frenada, estaba parada, ¿ok? Así sea entre tú y una persona o una situación que tiene que ver con finanzas, o incluso puede ser algo que tenga que ver con una corte o algún caso jurídico, porque tengo el juicio y la justicia. Pero esto, en este freno, en esta pausa, en esta distancia, lo que sea que signifique este colgado acá, has visto las cosas o ambas personas aquí van a ver esto desde otra perspectiva. O sea, la perspectiva de alguien va a cambiar hacia ti, o tú vas a cambiar tu perspectiva acerca de una persona o de una situación específica. Vas a empezar a ver las cosas también con más claridad, porque esto habla también como una iluminación espiritual. Ok, yo siento aquí definitivamente que hay alguien del pasado que quiere comunicarse contigo, pero no solamente lo estoy viendo de una relación amorosa, siento también que puede ser un familiar, un padre o un jefe, alguien que en el pasado hizo algo que no debía haber hecho o que te hizo daño, ahora quiere como hablarte con la verdad. Ok, estoy viendo aquí también que vas hacia nuevos comienzos. Definitivamente siento que en el pasado alguien te hizo sentir rechazado, rechazada. Ok, no te trató con justicia. Y vuelvo y repito, esto puede ser una situación amorosa, puede ser una relación. Tengo aquí posiblemente, mira, este es tu propio arcano mayor. Tengo también energía de aire, Libra, Géminis, Acuario. Tengo energía de fuego, Leo, Sagitario, Aries. Pero eso no importa, ¿ok? Yo veo que posiblemente incluso alguien te puso aquí un triángulo amoroso. Tengo el 3 de espada confirmando el 3 de espada. O te rompieron fuertemente el corazón. Una persona a lo mejor que tenía como algún tipo de obsesión. Era una persona muy manipuladora. Pero además como que te hizo creer que era algo sexual. Entre ustedes había mucha pasión. Pero tú vas a estar liberando esto, ¿ok? Porque tú estás viendo las cosas ahora diferente. Tú estuviste como observando a esta persona. O esta persona te ha estado observando que tú has estado sanando. Has estado teniendo sabiduría. Ahora, yo también siento que lo que tú has estado queriendo viene a ti. Y si esto no es una relación amorosa, esto puede ser alguna situación, te digo, del pasado que se viene regresando a ti, pero viene a regresarse porque tiene que cerrarse, tiene que sanarse. Es algo que te ha tomado tiempo, algo que te ha tomado tiempo trabajar. También yo siento que tú llevas tiempo trabajando en ti mismo, ¿ok? En tu sanación espiritual, y estás teniendo como un crecimiento espiritual aquí, y las cosas están a punto de cambiar para ti. Estás a punto de cerrar un ciclo de dificultad y económicamente te viene algo. No sé si es algún premio que te puedes ganar, alguna herencia, ¿ok? Incluso puede ser algo que tiene que ver en una demanda, que vas a ganar dinero, algo que va a salir aquí a tu favor, ¿ok? Y tu intuición te está diciendo, ¿ok? Yo también veo que tú has estado aquí como de cierta manera bloqueando tu intuición, pero en las próximas semanas como que vas a desbloquearlo. Y hay algo definitivamente que viene con justicia para ti. Tienes que tener cuidado con los engaños y las estafas, los robos, o una situación donde te puedan presentar, por ejemplo, un negocio que parezca bien y termine siendo una estafa, o algo que incluso te pueda llevar a una situación de corte, una situación legal, ¿ok? Porque me sale aquí mucho la corte, tengo el 7 de oros y tengo el 7 de bastos, de espadas. Así que mucho cuidado con eso. También puede ser una persona que estaba en tu pasado, que pretendía decir una cosa y era otra. Puede que sea de otra relación, creyendo que iba a estar mejor ahí, realmente que ahora quieres regresar, o simplemente estuvo contigo pero estaba en otra relación, no sé. Pero hay una situación acá del pasado que se vuelve a presentar a ti con la intención de que se sane, de que se cierre ese ciclo, ¿ok? Y de que reciba justicia divina. Y te repito que si esto no es una relación amorosa, puede ser una situación del pasado donde hubo algún tipo de estafa, o a futuro puede haber algún tipo de estafa, así que tienes que tener cuidado con eso, ¿ok? Definitivamente yo veo aquí que hay alguien que ha estado una energía muy mental, una energía de mucho dolor o una energía también de manipulación y posiblemente incluso engaños, pero también te veo que vas a estar pudiendo avanzar hacia el futuro sanando esta situación. Ahora vamos a dejarte aquí, qué cartas te quiere dar el oráculo. Vamos a ver. ¿Será que me amas como yo te amo? Hubo una persona que también se engañó aquí a sí mismo en sus sentimientos. Si supiera lo que siento al verte, ¿cómo decirte que te amo? Mi realidad es que te amo. Mira cuántas cartas diciendo lo mismo. Me aguanté para no llorar en tu boda. O esta persona cree que tú estás con alguien más. O esta persona estaba con alguien más y por eso me sale este triángulo amoroso. O esta persona te dejó por alguien más. No sé. Pero a lo mejor esta persona está sufriendo creyendo que tú estás con alguien o te está viendo.
O simplemente es alguien que se enamoró de ti sabiendo que tú estabas en otra relación, o tú te enamoraste de alguien estando en una relación, no sé, ¿ok? Pero bueno, esto es lo que tengo para ti, Virgo. Si esto te ha gustado, regálame un like, un me gusta para que reclames esta energía. Además que te agradezco ese intercambio de energía conmigo y me ayudas muchísimo a mover el algoritmo del canal. Si quieres que confirmar esta lectura conmigo, bueno, por ahora mi agenda está abierta para todos, porque usualmente está cerrada y solamente puedes obtenerla si estás en mi página de Patreon, que te puedes unir ahora gratuitamente, pero también están las membresías pagas todavía, que tienen beneficios adicionales como reuniones conmigo semanales y así. Pero te puedes unir gratuitamente para que tengas acceso a mi agenda. Pero también en estos días, si estás viendo esta lectura cuando la grabé, pues puedes ir allí y hacer una cita para junio o julio, ¿ok? Ahora, si quieres aprender el tarot conmigo, te voy a decir ahorita cómo hacerlo. Pero si no quieres esperar por mí en la agenda, también te dejo ahí los números donde puedes conectar con un miembro de mi equipo, Tribuyanos, a cualquier hora, en cualquier día. Ahora, si quieres tomar tu curso de tarot conmigo, ya voy a abrir la registración para el próximo curso que comienza en agosto, pero no esperes porque solamente voy a tomar unos 4 o 5 personas, no sé, depende cómo vean las cosas, pero lo mantengo un poco pequeño porque siento que así se maneja mejor y vas a aprender muchísimas cosas, no solamente a aprender a leer el tarot. Muchas de las personas que han estado en mis cursos previamente ya hacen esto profesionalmente e incluso tienen un canal de YouTube. Así que si quieres la oportunidad de aprender el tarot conmigo, ahí puse la información como puedes registrarte para el curso. Y ahora me despido, enviándote un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchísimas bendiciones. No te olvides de suscribirte, habilitar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. Bye.